Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta flor tejida. Es muy fácil para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que te gusten. Y bueno, si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Vamos a hacer dos vueltas en nuestro dedo. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a hacer tres cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Vamos a hacer 15 puntos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto. Metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto. Metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto. Volvemos a repetir lo mismo. Así vamos a continuar hasta hacer un total de 15 puntos. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Este hilo se puede cortar aquí y si no, pues lo puedes esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortas. Vamos a meter el gancho encima de uno de los puntos altos. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a hacer una cadena. Nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer 6 puntos altos. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Así vamos a continuar hasta hacer los 6 puntos. Ya que hicimos los 6 puntos, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho encima del punto alto. Y vamos a hacer un punto deslizado. Ya que hicimos el punto deslizado, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 6 puntos altos. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Así vamos a continuar hasta hacer los 6 puntos. Ya que hicimos los 6 puntos, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho encima del punto alto. Y vamos a hacer un punto deslizado. Ya que hicimos el punto deslizado, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Y vamos a hacer 6 puntos. Ya que hicimos los 6 puntos, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho encima del siguiente punto. Y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Me voy a saltar la primera cadena y voy a meter mi gancho encima del siguiente punto. Aquí donde hicimos la primera cadena. Y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la cadena que está aquí al ladito del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo.
Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho encima del punto alto, aquí donde hicimos el punto deslizado. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la cadena que está aquí al ladito del punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho encima del punto alto, aquí donde hicimos el punto deslizado. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la cadena, la que está aquí al ladito de este punto alto. Y vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Aquí en la misma cadena hacemos un punto deslizado. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho encima del punto deslizado y voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Este hilo se puede cortar aquí y si no, pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortan. Y bueno, pues así es como queda, espero y les guste. Si te gusta este video, dale una manita arriba, comparte este video para que llegue a más personas, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.